El Castillo de las Artes cumple un año de gestión y articulación cultural en el centro de la ciudad y para celebrar este primer aniversario lanza un nuevo espacio para la primera infancia. Esta estrategia cultural ha beneficiado a más de 10.000 ciudadanos con cerca de 300 actividades enfocadas en la formación, circulación, apropiación, creación y participación en diferentes áreas artísticas. Este espacio celebra su primer año con una feria de arte y memoria, exposiciones de fotografía y dibujo, performance de grupos artísticos locales, laboratorios de creación, voguing y mapping. Hoy celebramos que este proyecto es un proyecto de innovación social y cultural y que ha transformado los vínculos de ese espacio y de esa localidad. La comunidad trans, las mujeres que trabajan en actividades sexuales pagas, los niños, las niñas, los adultos mayores, hemos sido un espacio para el encuentro de las comunidades. Para este primer aniversario, el Instituto Distrital de las Artes inauguró el primer laboratorio artístico en el país, enfocado especialmente en la atención integral de las niñas y niños migrantes entre los 0 y los 5 años. El castillo es un espacio muy importante para que esas comunidades migrantes que habitan en la localidad y en el barrio se encuentren y conversen sobre la diversidad que es vivir en Bogotá. Este proyecto se hace gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, el Instituto para la Niñez y la Juventud y DIPRON y muchas entidades que participamos para trabajar en este proyecto de transformación social y cultural desde las artes y la cultura. El laboratorio contempla espacios como el Gran Salón o el Atelier, un área de integración artística, el Lactario o Madriguera, dirigido especialmente a niñas y niños entre los 0 y 2 años, y la Torre del Homenaje, una sala expositiva de las memorias de la infancia de los niños que asistan.